Buenos días, amigos. Gracias por unirse a este webinar relacionado a nuestros retos empresariales que vivimos a raíz de esta situación de COVID-19, vistos desde una perspectiva laboral. Gracias por unirse temprano. Sabemos que las agendas están recargadas y el trabajo aumenta a pesar de estar conectados vía online, pero es bueno hacernos un espacio para repasar esos temas tan relevantes, ¿no? Sobre todo en esta difícil situación que nos enfrenta el país y luego de abordar el bienestar de nuestros colaboradores y garantizar la operatividad y liquidez de la empresa, que son temas ahora en donde estamos focos, tenemos que enfocar todos estos esfuerzos, asegurar que nuestras organizaciones se adecúen a esta nueva realidad. Tomé decisiones bastante informadas y muy planificadas para sortear con éxito esta etapa. En este contexto, las empresas están evaluando cómo alinear sus recursos con sus capacidades, y eso implica gestionar con mucho cuidado todo lo que poseen bajo control y los recursos que tienen a mano. Es por ello que se deben evaluar posibles ajustes que salvaguarden temas de gente, gestión del talento, manejo del capital, planes de negocio, asegurar cadenas de suministro, de caja y una adecuación rápida a la tecnología para poder estar siempre operando. En KPMG nos adaptamos a estos cambios también. Nosotros mismos hemos tenido que adecuarnos rápido y buscamos estar cerca de ustedes a través de estos medios online, motivados siempre por nuestro compromiso de atender las necesidades de ustedes y de la comunidad de negocios en general, de una manera ágil, profesional y responsable, que siempre estemos cerca a ustedes. Y es por ello que además estamos siempre dispuestos a ofrecerles nuestra experiencia y conocimientos, no solo en materia tributaria, y en las diversas materias que KPMG ayuda, en temas de negocio, de consultoría, en temas de auditoría, en temas tributarios, y ahora también con más fuerza en temas legales y laborales. Entonces, por eso me complace mucho anunciarles que a partir de este lunes, recientemente, Liliana Tsuboyama y Jaime Cusquén han sido incorporados como socios del área laboral y son quienes nos van a presentar hoy los temas relevantes al panorama laboral, los cambios que hubieron. La siguiente lámina. Perfecto. Esos son los temas que nos traen hoy a discusión, y para ello les pido por favor que nos puedan hacer sus preguntas a través del Q&A que encuentran en su barra, que puedan ir apuntándolas directamente ahí, y nosotros al final de las exposiciones vamos a responderlas muy gustosos. Estos 6 temas van a ser tratados inicialmente por Liliana: los 3 primeros, licencia con goce de haber, reducción de la jornada y sueldo, trabajo remoto, y los últimos 3 los va a exponer Jaime, y luego de ello viene la ronda de preguntas. Así que, por favor, sin más preámbulos, para mí es un agrado presentarles a Liliana y dejarle el micro, por favor. Liliana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenos días, Ahmed. En primer lugar, agradezco la presencia de todas las personas que en este momento están participando en este evento. Y bueno, dentro de toda esta situación mundial y nacional por la que estamos atravesando, una situación crítica, igual me siento, ¿no?, con un poco de alegría, porque este es mi primer evento como parte de la familia de KPMG Perú en su área de laboral y migraciones.
Bueno, debemos tener en cuenta que este contexto del COVID-19 ha removido todas nuestras estructuras, nuestras instituciones, todo lo que conocíamos, lo que era una vida regular, digamos, ¿no? Y a raíz de eso, el gobierno tuvo que tomar diversas decisiones, tomar diversas medidas para poder capear esta crisis, medidas que transversalmente atravesaban varios sectores económicos y varios aspectos de nuestra sociedad, como son los temas sanitarios, económicos, de protección social a las poblaciones más vulnerables y también, pues obviamente, también medidas laborales, ¿no? Entonces, la medida principal que más o menos ha rondado y directamente está afectándonos a todos nosotros es la medida del aislamiento social a través de la declaración del estado de emergencia nacional. Eso involucró, pues, que se suspendieran determinadas actividades en empresas, en las empresas, de tal manera que muchos trabajadores no podían acudir a prestar sus servicios de manera física en este centro de trabajo. Además, esta medida pues, ha afectado también seriamente a la mayoría de las empresas. ¿Por qué? Porque no solamente ha bajado la demanda de sus servicios en aquellas actividades que pudieron haber continuado en la mayoría de ellas, sino que también hay empresas que simplemente no pueden desarrollar sus actividades y que sus trabajadores, inclusive en sus domicilios, tampoco pueden desarrollarlas apropiadamente. Entonces son empresas que no están produciendo en este momento y lo que desean saber estos empleadores es qué medidas pueden ellos tomar dentro del marco legal vigente, el marco legal que se ha dado esta coyuntura, para poder de alguna manera realizar modificaciones a las relaciones laborales con sus trabajadores. Entonces, esta situación se viene siendo, como les dije, para muchas empresas, viene siendo insostenible. Entonces, se ven en la necesidad de, dentro de nuestro marco normativo, de tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces, los principales aspectos laborales que se han venido discutiendo en el marco de esta emergencia nacional, hemos tratado de resumirlas para poder exponérselas en esta mañana. Para su análisis, no solamente hemos tenido en cuenta las medidas especiales que se han dictado para esta coyuntura especial de COVID, porque hay medidas especiales que se han dictado para esta coyuntura del COVID-19, sino también las medidas de carácter general que existen ya en nuestra legislación, porque a veces la medida especial no alcanza para regular todos los aspectos. Y también, cómo no, la jurisprudencia, o sea, qué cosas los que los jueces, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ¿no? Eventualmente también la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, ha venido interpretando sobre cierto aspecto de la relación laboral durante todos estos años, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque, como nosotros sabemos, en el derecho laboral no solamente nos podemos ceñir a lo que diga en la normativa, sino también tenemos que ir más allá, ¿no? Cómo los jueces, el Tribunal Constitucional están interpretando esta normativa, ¿no? Que muchas veces va cambiando por épocas y tenemos que estar muy actualizados en ello, ¿no? Entonces, a raíz de todas esta información de manera conjunta es que vamos a dar las explicaciones sobre estos aspectos diversos en materia laboral, ¿no? Entonces, bueno, culminado este preámbulo, vamos a dar inicio al primer tema de esta mañana que está referido a la licencia con goce de haber. Bueno, antes de abordar este tema, pero muy vinculado a ello, tenemos que tener en cuenta que vamos a dar un paso atrás, ¿no? ¿Qué situación puso a nuestras empresas en esta crisis por la que estamos atravesando, ¿no? ¿Cómo fueron afectados, ¿no? ¿O qué cosa ocasionó esa afectación? Entonces, de manera directa fueron las medidas establecidas por el gobierno a raíz de
prevenir los contagios del COVID-19, ¿no? Y estas medidas dispuestas por nuestro gobierno fue básicamente la disposición del aislamiento social o cuarentena, entonces la prohibición o la suspensión de realizar las actividades físicamente dentro del centro de trabajo. Entonces, y ustedes han oído hablar mucho de esta terminología, se dice mucho que esta situación se denomina que es una situación o un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no? Pero ¿en qué consisten estos conceptos para tenerlos todos bien claros en la medida que lo estamos escuchando mucho en los medios sociales? Estamos ante un concepto que mayormente se utiliza en el derecho a los contratos, ¿no? El derecho a los contratos es una norma que está regulada en el Código Civil, ¿no? Que establece diversos supuestos, qué pasa cuando uno, por ejemplo, no cumple con un contrato, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, las situaciones de caso fortuito o fuerza mayor se crearon para que en el marco de una relación contractual, cuando una de las partes no pudiera cumplir sus prestaciones a raíz de este caso fortuito o fuerza mayor, no cayeran sobre esta persona las penalidades correspondientes. Por ejemplo, si yo soy un pintor independiente y me comprometí que en una semana iba a realizar el pintado de una instalación, en el mismo contrato se pactó también que me iban a cargar una penalidad si es que yo no cumplía con realizar eso dentro de la semana, entonces me iban a cargar una penalidad por cada día de incumplimiento. Entonces, ante esta situación actual, si yo, como prestadora del servicio, invoco que no pude hacerlo por un caso de fuerza mayor, entonces lo lógico es, de acuerdo al Código Civil, es que no se me aplique ninguna penalidad. Yo me demoraré en hacer el pintado todo el tiempo que se dio esta situación de caso fortuito o fuerza mayor, pero no se me aplica una penalidad. Entonces, como vemos que el caso fortuito o fuerza mayor es una situación en la cual ambas partes asumen el riesgo de algo que ocurrió y que no dependió ni de mi voluntad ni de la voluntad del señor que me contrató, ¿no? Esa es, digamos, la naturaleza general del caso fortuito o fuerza mayor. Y en el marco del COVID-19, me imagino que muchas otras relaciones van a poder también invocar, y se discute mucho y se lee mucho sobre que no recaigan penalidades por esta situación. ¿Por qué? Porque el caso fortuito o la fuerza mayor vienen a ser eventos extraordinarios. Quiere decir que no es que pase regularmente, ¿no? Cada tanto tiempo, ¿no? Es extraordinario. Es imprevisible porque no sabemos, ¿no? Que esto ha llegado, no podemos prever que ocurra algo así, ¿no? Y es obviamente también irresistible, ¿no? Que nosotros estamos acá y esta situación viene y no podemos hacer nada para que nos afecte. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el derecho civil? Es, como digo, distribuir el riesgo, ¿no? Como es algo que no estaba previsto, ninguna de las partes tiene, digamos, la culpa de que esta situación ocurra, entonces vamos a distribuir el riesgo tanto entre contratante y el contratado, ¿no? No estamos hablando de una relación de trabajo en este momento actual. Entonces, ¿por qué esto se relaciona con la licencia con goce de haber compensable? Porque el gobierno ha determinado, bueno, una normativa, que en esta situación especial del COVID-19, en el marco de una relación de trabajo, una relación laboral, este riesgo o esta carga va a ser asumida por la empresa. ¿Y por qué digo que esta carga va a ser asumida por la empresa? Porque en este contexto del COVID-19, el gobierno peruano ha establecido que durante este periodo de cuarentena, aun cuando el trabajador no pueda prestar servicios, se le tiene que pagar una licencia con goce de haber compensable, ¿no? Entonces, ¿en qué casos va a operar la licencia con goce de haber compensable? En los casos, por ejemplo, el que el trabajador no pueda realizar trabajo remoto, ¿no? No pueda realizar el trabajo desde su casa
tampoco puede acudir a la empresa a realizarlo, ¿no? Sobre todo más, por ejemplo, en personal obrero, por ejemplo, ¿no? Que tiene que operar una maquinaria. Entonces, en aquellos casos, vamos a aplicar la licencia con goce de haber, como dice el gobierno. Como nosotros podemos ver y identificar, ¿no? Y tenemos que identificar porque a veces se confunde con el trabajo remoto, es que podemos tener en esta situación varios tipos de trabajadores, ¿no? Aquel trabajador que su empresa puede continuar operando y, por tanto, él puede acudir a su empresa a realizar las actividades de manera regular, ¿no? Ese es el, digamos, que no se ve modificado en gran manera su situación. Tenemos aquel trabajador cuya empresa no pueda realizar sus actividades por la prohibición del estado de emergencia y, por tanto, este señor tenga que realizar sus actividades en su domicilio o en el sitio donde esté pasando el aislamiento social, ¿no? Pero, al mismo tiempo, tiene que pasarlo ahí, pero no puede realizar el trabajo remoto por la naturaleza de sus actividades, ¿no? O sea, su actividad está prohibida, pero tampoco puede realizar el trabajo remoto. Y en tercer lugar, también tenemos a los trabajadores del grupo de riesgo, que vamos a ver más adelante quiénes son, y estos trabajadores del grupo de riesgo, ¿no? Teóricamente tienen que en primer lugar realizar el trabajo remoto, pero si no pueden realizarlo, entonces hay que darle licencia con goce de haber. Entonces, básicamente son aquellos trabajadores que no puedan realizar el trabajo remoto los que van a tener acceso, de acuerdo a lo establecido por las medidas del gobierno, a esta licencia con goce de haber compensable. Entonces, fue esta situación que, aun cuando no existiera una prestación efectiva de trabajo por parte del personal, muchas empresas se han visto obligadas igual a tener que seguir desembolsando sus ingresos, ¿no? Y no solamente es que no exista un trabajo, sino que no solamente no hay producción, sino no hay demanda y la propia empresa no tiene ingresos, lo que está ocasionando todo este desbalance económico para ellas. En ese sentido, tenemos que distinguir lo siguiente también. La regla general en toda relación laboral es que un trabajador presta sus servicios y, por tanto, el empleador paga por sus servicios, ¿no? O sea, la remuneración viene a ser justamente la compensación a un trabajo efectivamente realizado. Por eso es que si el trabajador no presta los servicios, entonces tampoco recibe ninguna remuneración. Es la regla general, ¿no? Si trabajo, me paga, si no trabajo, no me paga, ¿no? Y hay unas excepciones. Por eso hablamos que si no trabajo, no me pagan, se llama una suspensión perfecta, porque es la regla general, ¿no? Y suspensión imperfecta es cuando se rompe esta regla general, es que no trabajo y me siguen pagando, ¿no? Entonces, la licencia con goce de haber compensable viene a ser lo que se denomina suspensión imperfecta. Y lo menciono porque es un tema que se está publicando mucho en las noticias, está indicando mucho en las entrevistas y es parte de la actualidad, ¿no? De un tema de actualidad, sobre todo por lo que vamos a ver más adelante cuando Jaime lo exponga. Entonces, esto es lo que genera en este momento el gran problema para los empleadores y además considerando que los días de licencia con goce de haber compensable se consideran, pues siempre se han considerado como días efectivamente trabajados, ¿no? Entonces, a su vez, vienen a ser, pues, considerados como base para el cálculo o el otorgamiento de los otros beneficios laborales legales. Esta licencia con goce de haber que ha establecido el gobierno tiene la característica que es compensable. Así lo ha señalado expresamente el gobierno. ¿Qué significa ello? Que, de acuerdo a las medidas establecidas, en primer lugar, esta licencia con goce de haber debe ser acordada respecto a su compensación con los trabajadores. O sea, yo me pongo de acuerdo con los trabajadores de qué manera vamos a compensar esta licencia con goce de haber. La norma no establece ningún parámetro, ninguna limitación, ni ha encasillado los temas
o los aspectos que deben ser materia de esta compensación. Entonces, entendemos que esta licencia con goce de haber puede acordarse que sea compensada respecto a vacaciones de los trabajadores, ¿no? Puede ser las vacaciones ya ganadas o las que todavía no se han ganado, o sea, adelantarse vacaciones. Podría también compensarse con los feriados que vengan a futuro, o sea, los descansos por feriado nacional. Podría compensarse también, y lo recomendamos que se incluya también en los convenios, eventualmente con cargo a ingresos futuros que reciba el trabajador. Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, si un trabajador posteriormente cesa y no ha podido devolverle al empleador esta licencia con goce que el gobierno ha dicho que es compensable, ¿no? Entonces, es bueno prever entonces que se permita, por ejemplo, que se le descuente de la liquidación lo correspondiente a lo pendiente de compensación, ¿no? La norma no lo impide y es recomendable que se incluya en este convenio, porque de no incluirse, ¿no? Podrían decir que no se puede compensar por este concepto. ¿Por qué? Porque en la misma norma el gobierno ha señalado que cuando no hay acuerdo de cómo se va a compensar esta licencia con goce de haber, esta licencia con goce de haber se compensará con horas de trabajo, ¿no? Culminado el estado de emergencia nacional. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Entonces, debemos tener en cuenta cuando se pacte este acuerdo de compensación de la licencia con goce de haber, cómo es que se va a verificar esto en el tema de las vacaciones, los feriados, ¿no? Y poder prever también la posibilidad de hacerlo contra eventualmente un porcentaje de los beneficios futuros, ¿no? Contra un porcentaje de la gratificación futura, por ejemplo, o como le dije, contra la liquidación, ¿no? Sería bueno esto incluirlo. Como siguiente tema, vamos a revisar también otras medidas que se han podido o se pueden tomar durante esta cuarentena para poder de alguna manera afrontar estas situaciones económicas por las que podemos estar atravesando, ¿no? Cabe señalar, y eso es un tema básico del derecho al trabajo y para poder entender por qué son estas normas especiales, es que el trabajador siempre se dice que es la parte más débil de la relación laboral, ¿no? Siempre se dice doctrinariamente, ¿no? Que el trabajador tiene una necesidad de prestar sus servicios para poder tener una remuneración, para poder subsistir, ¿no? Entonces se dice que está como una situación de una dependencia económica frente al empleador. Entonces, por eso cualquier norma o situación que tenga por finalidad afectar esta relación laboral, debe pues ser en principio con acuerdo a los trabajadores. Dentro de ese marco, hemos visto que hay dos tipos de medidas que pueden tomarse, que es la reducción, por ejemplo, de jornada de trabajo que implique a su vez una reducción de remuneración para poder tener menos costos laborales en este caso, ¿no? Y lo que recomendamos que este acuerdo sea realizado con aceptación del trabajador. Después Jaime va a explicar que dentro del marco de la suspensión perfecta, la voluntad del trabajador puede ser atemperada ante medidas de esta naturaleza, ¿no? Pero igual recomendamos también justificar en dicho convenio con aceptación del trabajador, ¿no? Justificar el por qué se está efectuando esta medida de reducción. Lo mismo en el caso de pactar con los trabajadores una reducción de remuneraciones. En el caso de reducción de remuneraciones, también es un acto que siempre se ha podido realizar, hay una norma muy antigua que lo ha permitido, pero siempre con el requisito que se justifique por qué objetivamente la empresa está acordando con el trabajador esta reducción, ¿no? Y obviamente se puede poner como razón justificatoria que hay una situación financiera delicada en la empresa como consecuencia del estado de emergencia nacional por el COVID-19. Hay que tener en cuenta que
Esta afectación a la remuneración no puede ser menor a la remuneración mínima vital, obviamente si el trabajador presta los servicios en una jornada regular, ¿no? Tener en cuenta que esta remuneración nueva y reducida va a ser la base de cálculo para los otros beneficios laborales. Y lo digo porque en algunos casos hay empresas que, si bien es cierto, están acordando la reducción de remuneraciones con sus trabajadores, quieren guardarse la posibilidad de pactar disposiciones especiales, lo cual es totalmente factible. Entonces, por ejemplo, ¿qué disposiciones especiales podría haber en esta situación? Limitarlo temporalmente, ¿no? Que la reducción dure un X número de meses. Que, por ejemplo, al momento de calcular una indemnización por despido arbitrario, si es que el trabajador fuera cesado de manera unilateral por la empresa, se puede pactar sin ningún problema que esta indemnización sea pagada en función a la remuneración original del trabajador, ¿no? No a la remuneración reducida, o que los otros beneficios laborales también tengan esa característica de calcularse con la función que, perdón, la remuneración que tenía el trabajador antes de operar la reducción, ¿no? Las partes son libres de pactar esta situación como mejor lo consideren, o incluso de pactar el pago de un bono apenas la empresa tenga una situación financiera conveniente, ¿no? Un tema también que está vinculado a esto es cómo suscribir los documentos en esta coyuntura en que el trabajador no puede acudir a la empresa, no hay un delivery de documentos tampoco, no hay un intercambio físico que se pueda hacer de la documentación, ¿no? El Ministerio de Trabajo sacó un comunicado que para determinados tipos de compra de recibos, de boletas, ¿no? Liquidaciones, se pueda realizar lo que es la firma electrónica, ¿no? Que en puridad la firma electrónica viene a ser cuando, por ejemplo, ambas partes tienen un código, ¿no? Que está encriptado y a través de este intercambio de códigos y un sistema especial, obviamente, se puede verificar que efectivamente, ¿no? La persona Juan Pérez fue la que firmó este documento, ¿no? Conjuntamente con el representante correspondiente de la empresa, ¿no? Entonces, digamos, esta vendría a ser la firma electrónica. Y por ahí el Ministerio de Trabajo ha hablado que también cabe realizar firmas escaneadas, ¿no? Pero yo la firma escaneada también le agregaría otro asunto más, ¿no? Que es el de acopiar todos los antecedentes que haya habido de esta negociación, ¿no? Intercambios de correo electrónico, pantallazos de mensajería instantánea, en que se ve cómo se ha negociado este convenio y que el trabajador al final dio su aceptación, ¿no? Siempre complementando con todo para evitar problemas futuros. Y el siguiente tema que vamos a tocar es el del trabajo remoto. El trabajo remoto como una nueva modalidad de prestar el servicio que ha sido creada específicamente para esta coyuntura del COVID-19, ¿no? Y son cuando las labores son prestadas desde el domicilio del trabajador o desde su lugar donde está llevando a cabo el aislamiento domiciliario, ¿no? Utilizando cualquier medio que le permita realizar sus actividades. El empleador tiene la facultad de aplicar el trabajo remoto. ¿Qué quiere decir? Que no necesita el consentimiento del trabajador para decir, ¿quieres o no quieres el trabajo remoto? No, simplemente, ¿no? No podemos realizar el trabajo físicamente dentro de nuestras empresas, entonces el empleador establece como una regla, todos vamos a hacer, bueno, obviamente lo que sea aplicable, no, vamos a hacer el trabajo remoto. Entonces, esto se aplica pues a las empresas que no puedan desarrollar sus actividades por no considerarse, por ejemplo, esenciales, ¿no? También incluye los trabajadores con grupos de riesgo, ¿no? Que ahí los tenemos ahí, que son, por ejemplo, las personas mayores de 60 años, personas que tengan hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar crónica, deficiencia de inmunodepresión, ¿no? Entonces, estas personas que son consideradas como grupo de riesgo, se ha dicho que ellos tienen
que realizar en lo posible trabajo remoto, y si no se le puede dar trabajo remoto, como ya vimos hace unos momentos, tendría que otorgárseles una licencia con goce de haber compensable. Estas modalidades de trabajo remoto no va a aplicar a trabajadores confirmados por el COVID-19 porque se entiende que están en una situación de descanso médico, ¿no? Y tampoco a los trabajadores que de manera general también tengan un descanso médico, ¿no? Si hay trabajadores que por alguna situación de incapacidad están con descanso médico, tendrán que avisarle eso al empleador y reanudarán sus actividades bajo trabajo remoto una vez que se levante el descanso médico, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y sobre todo lo que va a venir en la siguiente lámina, que está referida a qué obligaciones tenemos como empleadores para poder aplicar el trabajo remoto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque todas estas normas se han dado de manera muy apresurada justamente por la coyuntura por la que estamos atravesando. Y no solo que las normas sean de manera apresurada, sino nosotros como empleadores probablemente también hayamos tomado medidas, ¿no? De un momento a otro, apenas se dictó el estado de emergencia nacional. Entonces hay que tratar de formalizar de acuerdo a lo que dice la norma, ¿no? Debe realizarse una comunicación al trabajador de la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Sobre este cambio de modalidad, y puede ser a través de un soporte físico, que en este momento va a ser complicado, o un soporte virtual, que puede ser correo electrónico, mensajería instantánea, y dice correo electrónico corporativo, es lo que está señalando la norma, ¿no? No vale un correo personal. Intranet, extranet, incluso la norma ha dicho redes sociales, ¿no? Esta modalidad no debe afectar la naturaleza y las condiciones de la relación laboral y debe también tener en cuenta las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del personal. Entonces, es importante, pues, de cómo vamos a configurar esta comunicación al trabajador para que pueda tener todos los elementos que sean necesarios para después no tener ningún problema, ¿no? Vamos a establecer cuál es la duración de este trabajo remoto, cuáles van a ser los medios para desarrollar el trabajo remoto, qué va a necesitar, ¿no? El empleador va a determinar esos medios en función a las actividades del trabajador, ¿no? Pues una computadora, algún otro tipo de maquinaria, no lo sabemos, ¿no? Obviamente, el empleador debe darle acceso al trabajador para las plataformas o los sistemas que necesita para desarrollar sus actividades. Si es que el trabajador no está familiarizado con eso, debe darle la capacitación correspondiente y obviamente el trabajador está obligado a seguir esa capacitación, ¿no? Debe decirle cómo se utiliza, explicarle cuáles son las instrucciones para el uso de estas plataformas. Y muy importante también, el empleador debe establecerle al trabajador cuáles son sus funciones para poder después exigirle el cumplimiento, cómo lo va a supervisar, cómo tiene que reportar esas funciones, muy importante. Y también establecer cuáles son las reglas de confidencialidad y de protección de la data de la empresa que tiene que tener en cuenta el trabajador en su domicilio, ¿no? Y no solo eso, sino decirle también cuál va a ser las consecuencias de un incumplimiento en esta materia. Y eso es muy importante porque en el domicilio el trabajador ya escapa un poco al control de los empleadores, ¿no? También debe señalarse cuál va a ser la jornada, que puede ser la misma jornada que estaba el trabajador regularmente en una situación normal, o puede ser una jornada especial pactada con ocasión del trabajo remoto, que incluso se permite que pueda ser una jornada, digamos, semanal y que el trabajador tenga libertad, o diaria, y que el trabajador tenga libertad de mover esas horas como mejor lo considere. Pero lo que se dice también, y la contraposición va a ser que el trabajador va a tener que estar, pues, a disposición en los momentos indicados, ¿no? No van a estar incluidos en la jornada, pues, el personal de dirección, aquellos que siempre han trabajado de manera sin fiscalización inmediata, ¿no? Que no se les puede controlar. Y por último, aquellos que prestan estos servicios que son de manera intermitente, ¿no? Que tienen lapsos de actividad y lapsos de inactividad, ¿no? Entonces, sí hay una flexibilidad en pactar el tipo de jornada que se puede realizar. Y por último, tener en cuenta también que en el caso de las obligaciones del trabajador, se prohíbe que otra persona lo sustituya en su domicilio haciendo los trabajos, ¿no? Porque va a tener esta limitación de que terceros puedan acceder a esta información confidencial
de la empresa, ¿no? Pudiendo la empresa restringir el acceso a estas plataformas o estos sistemas a personas que no sean el trabajador. Obviamente el trabajador está obligado a cumplir con las medidas de seguridad y salud del trabajo que le indique el empleador, debe comunicar cualquier riesgo adicional que pueda encontrar, debe comunicar si tuviera un accidente, cosa de lo que sucedió, para que el empleador a su vez pueda darle la orientación y las recomendaciones correspondientes, ¿no? Y muy importante también, como señalé, debe estar disponible durante la jornada de trabajo pactada para las correcciones necesarias con el empleador, ¿no? Bueno, y con esto doy por concluido este resumen que hemos tenido sobre las situaciones de las licencias con goce de haber, las medidas adicionales de reducciones que se puede tomar y del trabajo remoto, y doy paso a Ahmed para ver si tiene alguna interrogante sobre este tema. Gracias. Gracias, Liliana. Muchas gracias por la explicación. Les recordamos que las preguntas, por favor, las hagan en la opción de Q&A. Ya hay varias preguntas. De hecho, aprovecho en pedirle, hay una pregunta que respecto a movilización interna de personal, si tiene un límite de tiempo. Le pediría que pase la pregunta al Q&A y que además precise un poco, porque este tema es bastante amplio, ¿no? No sé si se refiere a la resignación de cargos, si se refiere al lugar de trabajo, si hay un movimiento del lugar de trabajo, básicamente, ¿qué tipo de condición se está refiriendo con movilización interna, ¿no? Y nuevamente al Q&A. Bueno, me quedan algunas ideas centrales y creo que va a ser fundamental la relación, el buen manejo de las relaciones laborales que exista con el trabajador, ¿no? Y un rol clave va a ser el de el gerente de recursos humanos o esta persona encargada de la función de realizar este manejo de relación, ¿no? También va a ser clave la participación de toda la gente de recursos humanos. Recuerden que cuando tenemos una empresa de más de 100 trabajadores, ya tenemos que tener definido esta función de encargado de relación laboral, asistente social, porque va a permitir que luego podamos acordar con el trabajador o con los trabajadores cómo compensar este tipo de tratamientos que tenemos en el ámbito laboral. Otro tema también clave es el trabajo remoto, ¿no? ¿Cuán preparados estamos para hacer eso? Pero no solamente tecnológicamente, sino desde un tema de cultura también. ¿Cómo podemos precisar? Y me quedó esa duda y veo que hay algunas preguntas que luego vamos a pasar a responder al final de la exposición de Jaime también. Es cómo controlamos ese tema del horario en el trabajo remoto, Liliana, sobre todo para respetar de alguna manera el espacio que el trabajador necesita estar desconectado, ¿no? ¿Y cómo opera esto en el caso de horas extras, ¿no? Cuando tengamos siquiera definido un límite de tiempo, pero probablemente, y esto es un comentario que he recibido de muchos amigos, muchas personas, sienten que están trabajando muchísimo más de cuando están solamente en la oficina, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla el tema del horario y cómo funcionan las horas extras en estos casos? Liliana, si nos puedes adelantar algo muy corto, por favor. Ya, gracias. De hecho, como hemos señalado, se debe establecer cuál va a ser la jornada en la cual el trabajador va a estar a disposición del empleador, ¿no? Pero va a ser el empleador el encargado de establecer los mecanismos para realizar este control, ¿no? Que puede ser, obviamente va a tener que ser de una manera a distancia, de una manera tecnológica, ¿no? Habrá que ver, pues, los momentos de acceso cuando está trabajando en el sistema, ¿no? Que es lo que va a ser más, más recurrente, ¿no? Y va a ser el empleador el que esté a cargo de este control. Y recordemos, ¿no? Que parte de las obligaciones del empleador es decirle al trabajador cuáles son sus funciones y cómo lo va a supervisar, ¿no? Y cómo es que le va el trabajador, cómo es que le va a generar los reportes. Entonces, a través de estos temas ya se puede establecer también un control de trabajo, ¿no? Gracias. Gracias. Sin duda es algo que vamos a ir poniendo lo mejor cada vez conforme pase el tiempo, ¿no? Bueno, pasamos ahora, y las preguntas, como les repito, en el Q&A, las vamos a responder al final, pero pasamos a la presentación de Jaime Jusquén, que va a tocar los tres últimos temas, que son seguridad y salud en el trabajo, suspensión perfecta de labores, que recientemente ha estado sobre la mesa y nuevos cambios normativos, y el último tema con terminación de la relación laboral. Adelante, Jaime, buenos días. Gracias, Ahmed. Muy buenos días con todos. Un gusto poder compartir con ustedes
estos temas que sabemos son de especial interés y en los que probablemente nuestra regulación no estuvo preparada, como muchos otros aspectos de la vida. Las relaciones laborales, desde luego, van a sufrir o ya están sufriendo un impacto que, desde luego, difícil es medirlo en este momento. Creo que la posibilidad de que hoy estemos ante una legislación de emergencia, y esa es una realidad, obliga a que las decisiones en materia laboral también sean lo suficientemente analizadas, cautas, para evitar que esto más bien genere indicios o mayores indicios de litigio o de fiscalización en el futuro. Desafortunadamente, la legislación emitida en este contexto, en gran parte es incierta, han generado mucha ambigüedad, mucha interpretación desde todos los extremos, y creemos que eso abona en mayor probabilidad de procesos judiciales o fiscalización posterior. Pero, insisto, dentro de los márgenes que tenemos para interpretar las normas y en la medida que estamos dentro del ámbito laboral, siempre la mejor recomendación es ser muy mesurado en la forma como aplicamos e interpretamos las normas, porque esa es la forma también va a pensar un fiscalizador, esa es la forma como también va a pensar un juez y eventualmente cualquier autoridad que fiscalice estas disposiciones. El primer tema que me toca tratar está relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Es cierto que no han habido cambios normativos importantes, no es que se haya emitido alguna norma que tenga alguna aplicación especial durante este periodo de estado de emergencia, pero no cabe duda, este es uno de los aspectos en los que las empresas van a tener que enfocarse de manera especial, porque de por medio está la salud de los trabajadores, de sus trabajadores. Sí es importante recordar que esta ley, como ya ustedes deben saber, tiene dos pilares que son fundamentales: el principio de prevención y el principio de responsabilidad. La prevención es una obligación de todo empleador que no solo recae en los trabajadores, sino también en cualquier otra persona que le presta servicio a la empresa o que se encuentra dentro de sus instalaciones o dentro de su entorno económico. Mientras que la responsabilidad es el efecto de no haber cumplido con este deber de prevención. ¿Cómo el COVID-19 se inserta dentro de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Y cómo es que finalmente resulta de especial relevancia tratar este asunto? Diría yo que en primer lugar estamos ante la posibilidad de que el COVID-19 se convierta en un riesgo biológico como cualquier otro y por tanto, como cualquier riesgo que forma parte del entorno, tiene que ser identificado, tiene que ser gestionado, tiene que ser monitoreado, debo establecer por tanto medidas de prevención. No me cabe la menor duda, y es la mejor recomendación que desde nuestra parte se pueden llevar ustedes, es que consideren ya a este riesgo biológico como parte de su hiper, y por tanto, eso lo que va a generar es que todas las obligaciones derivadas de la seguridad y salud del trabajo comiencen a funcionar en la medida que se active este riesgo y con mayor razón si alguno de sus trabajadores finalmente es infectado. Mucha de la información que se tiene que entregar al trabajador ya está elaborada por el Ministerio de Salud. Todos los planes ocupacionales y comunicacionales de las empresas deberían recoger la información oficial y a partir de ella tener un protocolo que el trabajador conozca y que sobre todo establezca cómo informar qué hacer ante el riesgo, qué hacer cuando ya tiene la enfermedad y todos los mecanismos de prevención que ustedes consideren dentro de su sistema interno de gestión. Evidentemente, la interacción entre la dirección de la empresa, recursos humanos, el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo y desde luego el Servicio de Salud Profesional que haya contratado a la empresa resultan relevantes en este momento y después de la cuarentena. El foco especial en los trabajadores de riesgo nos obliga a comentar que efectivamente estamos ante un grupo de trabajadores donde la prevención de riesgos debe ser prioritaria, debe ser especial.
así como lo es en el caso de las madres gestantes, en el caso de los discapacitados, en el caso de los menores, o cualquier otra persona que por sus condiciones físicas esté expuesto a riesgos laborales, hoy los trabajadores de riesgo están dentro de este grupo de especial protección. ¿A qué nos obliga la seguridad y salud del trabajo? Tenemos que redefinir jornadas. Tenemos que ver cómo la jornada que hoy tenemos puede impactar en una exposición a riesgos laborales. Tenemos que definir cómo las modalidades de trabajo en este momento, que ya venimos aplicando, incluyendo el trabajo remoto, puede exponer a riesgos laborales. Tenemos que definir cómo estos, nuestros ambientes de trabajo, los actuales, los que hemos venido trabajando de manera ordinaria, pueden ser un especial foco de atención para efectos de la prevención. Acordémonos que el distanciamiento social también llega en el ámbito laboral y cómo es que los actuales ambientes de trabajo pueden abonar en este distanciamiento o no. Es un tema relevante que no tiene una salida fácil. Es un tema de presupuesto, es un tema de redefinición de muchos aspectos. Y finalmente, como en la línea de la seguridad y salud del trabajo uno no puede hacer diferencias entre trabajadores directos e indirectos, pongan especial atención a los trabajadores de terceros. Me refiero a los trabajadores de los contratistas, a los trabajadores de las entidades de intermediación laboral, porque como ustedes saben, en ambos casos, la posibilidad de un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional genera responsabilidad solidaria en la empresa principal. Entonces, no podríamos aplicar estándares diferentes a las empresas terceras. Aquí el control, desde el punto de vista contractual, es determinante. Luego, sí es importante pasar algunas disposiciones o algunas recomendaciones haciendo la diferencia entre en este momento, durante la cuarentena y el periodo post-cuarentena. En materia de trabajadores remotos, como nos agarró la crisis y la inmovilización social de pronto, tendremos que elaborar protocolos virtuales que sean enviados también de manera remota. Tenemos que dar capacitación. Creo que esta es una herramienta que se puede utilizar en cualquier escenario y mejor aún cuando el trabajador está laborando de manera remota. La capacitación suele ser uno de los aspectos más fiscalizados en materia de prevención de riesgos laborales. Evidentemente, los trabajadores que están con licencia, más allá de la capacitación, difícil que podamos actuar. Gran preocupación en este momento de los trabajadores que están laborando en las actividades sensibles, porque en estos casos sí es donde hay una exposición a riesgo real y actual. Empresas de salud, empresas farmacéuticas, empresas de telecomunicaciones, de banca, que tienen a trabajadores laborando en este momento, ya deben haber implementado sistemas internos de gestión al COVID-19 como un riesgo biológico y monitorearlo de tal manera. ¿Qué va a pasar después, cuando termine la cuarentena? Ahí sí, la aplicación del sistema interno de gestión debe ser absoluto. No sabemos hasta cuándo vamos a estar con este riesgo latente y no sabemos cuánto puede afectar a los trabajadores ahí donde la reinstalación a la actividad presencial probablemente sea paulatina. ¿Qué es relevante, diría yo, a grosso modo, y pensando sobre todo en lo que se ha visto en materia de seguridad y salud en el trabajo? Tenemos que tener en cuenta que, así como les decía, que el COVID-19 es o puede ser un riesgo biológico, lo importante es saber que podemos estar expuestos a enfermedades ocupacionales. Por tanto, un riesgo biológico como el COVID-19 puede generar una enfermedad ocupacional, la consecuencia inmediata de eso es que también puede generar responsabilidad en la empresa. Evidentemente, en algunas actividades, como la salud, por ejemplo, seguridad, limpieza, va a haber una mayor exposición y va a ser mucho más fácil que a raíz del análisis de la enfermedad contraída lleguemos a la conclusión que se trata de una enfermedad ocupacional. En otras actividades, el análisis tendrá que hacerse en función a si el contagio se produjo dentro de las instalaciones, dentro de la jornada laboral, a raíz del contagio de un compañero de trabajo. Y ahí va a estar justamente la diferencia, cómo hacemos esa separación entre la enfermedad común, que puede ser el coronavirus, o la enfermedad ocupacional, que también puede ser el coronavirus, dependiendo de cómo se enfermó el trabajador, dependiendo de las circunstancias. Allí es donde va a estar en el futuro, en los meses futuros, años futuros, la posible litigiosidad de este tema.
Ahí donde efectivamente podemos estar ante situaciones de mucha incertidumbre, de mucha duda, es probable que la legislación en materia de seguridad y salud del trabajo comience a desarrollar protocolos específicos para el manejo de este riesgo biológico. Pero mientras no lo hayan, la mejor recomendación es actuar de manera preventiva y protocolizando todas aquellas actuaciones que consideremos relevantes. Como siguiente punto, quisiera tratar lo relacionado a la suspensión perfecta de labores. Este es un tema nuevo porque la ley que ha permitido o que me permite hablar de esta situación, de esta normativa, ha sido publicada el día lunes, es el decreto de urgencia 038 del 2020, y ha establecido lo que se podría considerar una norma especial y aplicable solamente para el estado de emergencia y solamente para aquellas empresas que esta norma ha definido beneficiarias de la suspensión perfecta de labores y de otras medidas. ¿Por qué digo otras medidas? Porque claro, todo el mundo sabe y conoce que la suspensión perfecta es el tema principal, pero ojo que hay otras acciones que esta ley ha previsto y que es importante repasar. Lo primero que es importante señalar es que no hay una empresa dentro de la actividad privada que esté fuera del ámbito de aplicación de esta norma. Es decir, todas las empresas, todos los empleadores de los distintos sectores económicos, independientemente del tamaño de la empresa, MIPE, mediana, gran empresa, pueden aplicar a estas acciones. En esencia, todos los empleadores del sector privado. Y hablo del sector privado porque, en efecto, respecto al sector público se ha hecho una mención distinta. En principio, por tanto, todo empleador, independientemente de la actividad económica y del tamaño de la empresa, puede aplicar a estas disposiciones. Sin embargo, la ley aterriza en dos casos específicos de empleadores. O sea, dentro de todos los sectores económicos, independientemente del tamaño, hay dos tipos de empleadores que pueden utilizar estas condiciones, estas medidas. Se trata de aquellos empleadores, dice la norma, que no pueden implementar trabajo remoto o que no pueden aplicar licencia con goce de haber, pero debido a dos razones. Uno, porque la naturaleza de su actividad no lo permite, y dos, porque el nivel de su económica es real. O sea, en otras palabras, el estado de emergencia ha afectado la situación económica de la empresa. Son dos justificaciones que no necesariamente deben entenderse concurrentes. Es decir, bastaría que una de estas dos se presente para que se active, para que se legitime el empleador y pueda solicitar la suspensión perfecta de labores en la medida, insisto, que no pueda aplicar trabajo remoto o no pueda aplicar la licencia con goce de haber. ¿Qué es lo que se tiene que probar? Entonces, se tiene que probar que la actividad económica no es posible aplicar trabajo remoto. Por ejemplo, ¿cuál actividad económica no es posible aplicar trabajo remoto? Construcción. ¿Qué otra? Casinos, entretenimiento, cine, teatros. ¿Por qué? Porque la forma como se desarrolla esta actividad impide que sus trabajadores lo hagan desde sus domicilios o desde el lugar donde están cumpliendo con el aislamiento domiciliario. La actividad es la que justifica la imposibilidad de trabajar remotamente y la imposibilidad de pagar la licencia con goce de haber. Este es el primer supuesto. El segundo, que es el más ambiguo, el más incierto, es cuando este mismo empleador ha sido afectado económicamente y es esa afectación económica la que le impide que los trabajadores estén laborando de manera remota o puedan otorgar la licencia con goce de haber. ¿Qué se entiende por afectación económica? La norma no ha dicho absolutamente nada al respecto. ¿Qué debería entender un empleador entonces como afectación económica? En realidad va a depender de la actividad que desarrolle y de su proyección. Hay empresas, hay actividades económicas que ya venían golpeadas antes del estado de emergencia, que han sido golpeadas aún más del estado de emergencia y que probablemente no puedan reincorporar a labor presencial por muchos meses más. Es evidente que ese tipo de actividades, por mencionar alguna, turismo, tienen, dentro de la comparación con otras, mayor nivel de afectación económica. ¿Cómo pruebo esto? Estados financieros.
contratos, proveedores que estén requiriendo pagos, deudas que deben pagarse ante las entidades financieras, etcétera, etcétera. No hay una fórmula abierta, general, que a los distintos empleadores. Insisto, va a depender de cómo el empleador quiera o pueda justificar este supuesto. ¿Qué acciones dice la ley que puede tomar este tipo de empleador? Este que no puede realizar trabajo remoto y no puede otorgar la licencia. La norma ha abierto lo que diríamos tres tipos de acciones. Y dentro de ellas se abre la posibilidad de adoptar medidas unilaterales. Pero no es la regla general. No es la regla general porque la norma se pone en una situación de preferir las medidas consensuadas, es decir, las que llevan el acuerdo con el trabajador. Y excepcionalmente introduce a la suspensión perfecta. Como pueden darse cuenta, tanto medidas unilaterales, las consensuadas y por excepción la suspensión perfecta deben tener como objetivo la continuidad del vínculo y la percepción de sueldos. Es decir, en la medida que yo al trabajador le asegure que su vínculo no va a ser terminado y que su sueldo no va a ser afectado, puedo pensar en medidas unilaterales. En la medida de que no corte el vínculo, puedo acordar, por ejemplo, algún tipo de compensación, algún tipo hasta de licencia sin goce de haber, desde luego, en la medida que eso, la licencia sin goce de haber, sería una medida menos lesiva a la terminación del contrato. Y solo por excepción, la ley establece la suspensión perfecta de labores con un procedimiento que vamos a comentar luego. Adicionalmente, más allá de estas medidas, la norma ha establecido la posibilidad del aplazamiento del depósito de CTS de mayo de este año. Es decir, este depósito de mayo podría postergarse hasta noviembre, pero solo en la medida que se aplica para trabajadores que no están suspendidos por esta suspensión perfecta y no aplica esta postergación del depósito de la CTS para los trabajadores que tengan un sueldo de 2.400 soles o menos. Me voy a referir en la siguiente diapositiva específicamente a la suspensión perfecta porque esa es la que finalmente ha estado en el foco en las últimas semanas. El trámite es sumamente sencillo. Inclusive el día de ayer fue publicado un aplicativo en la página web del Ministerio de Trabajo. Y el día anterior, el 13 de abril, se publicó un formato de declaración jurada que bastaría ser llenado bajo el formato aprobado y presentado en el aplicativo que acabo de mencionar para que el procedimiento se inicie. Y una vez que se presenta esta información, la suspensión se aplica desde la fecha en que quiero aplicar. Es decir, si yo la presento el día de hoy, puedo decir que la suspensión se aplica el día de hoy. Si yo la presento el día de hoy, también puedo decir que la suspensión se aplica en una semana. La fecha de inicio va a depender de lo que se indique, pero lo cierto es que en cualquier escenario tiene que guardar estas formas, declaración jurada y el aplicativo. ¿Qué es lo que dice la norma respecto a la verificación posterior? Porque este es un procedimiento que está sujeto a que luego la autoridad valide aquello que yo he justificado en la declaración jurada, ok, mencionado en la declaración jurada. Lo que ha dicho es que el Ministerio de Trabajo tiene un plazo de 30 días para hacer esta verificación posterior. ¿Cómo se va a hacer esta verificación posterior? Presencialmente, diría yo, de manera excepcional, pero sobre todo de manera electrónica. Correo electrónico, llamadas electrónicas y cualquier otra forma de interacción de SUNAFIL que ya la venía aplicando antes del estado de emergencia, puede ser una fuente de pedido de información para las empresas. Y solo si realizada esta verificación posterior, el ministerio no se pronuncia dentro de los 7 días hábiles siguientes, la empresa deberá ya considerar aceptada su solicitud. Es decir, el procedimiento habrá terminado con la aprobación bajo silencio administrativo positivo de parte de la autoridad. Como pueden darse cuenta, es un trámite bastante sencillo. Lo que no va a ser sencillo es si efectivamente justificar las causas que antes hemos comentado. Y no va a ser sencillo porque dependerá de cuál es el ánimo de la fiscalización para entrar al detalle justamente a ese supuesto de afectación económica que mencionábamos,
o a ese supuesto de si la actividad económica impide dar trabajo remoto. ¿Qué pasa si la autoridad me niega esta solicitud? El efecto va a ser que te obliguen a la reincorporación de los trabajadores y al pago de las remuneraciones devengadas. Y además a que se considere todo este periodo no laborado como parte del tiempo de servicios para el cumplimiento y para el cálculo de cualquier otro beneficio. En realidad los efectos de la improcedencia están acotados a estas obligaciones. Y si el empleador cumple con reincorporar, con pagar todo lo devengado, con los intereses además acumulados, se habrá subsanado esta situación y por tanto no habrá posibilidad de considerar como posible infracción siquiera lo acontecido. En paralelo, la norma ha previsto que los trabajadores que caen dentro del supuesto de la suspensión sean beneficiados con estas condiciones que ha establecido la ley. Si bien estos son beneficios para los trabajadores, sí es importante, sobre todo porque el empleador tiene que informar mucho a los trabajadores y especialmente al sindicato, en el supuesto de la suspensión perfecta, tiene que informar qué alternativas tiene el trabajador que está suspendido para que su situación económica no sea mermada de manera importante. Y por tanto, la ley está accediendo. El primero es que el trabajador sigue cubierto por las prestaciones de salud, de salud. Ojo que la ley solamente habla de prestaciones de salud, no habla de prestaciones económicas. Pero es importante, desde luego, seguir protegido para cualquier tipo de enfermedad o accidente que sufra el trabajador. Luego, el retiro de la CTS es un beneficio. En el caso de los trabajadores de la MIPE, pueden recibir un bono del Estado, porque acuérdense que ellos no tienen una CTS legalmente. Y adicionalmente, el retiro de hasta 2.000 soles de la cuenta de la AFP, de la cuenta individual, se ha sumado a la lista de beneficios que aplica para aquellos trabajadores que estén bajo la suspensión regulada por este decreto de urgencia. Y finalmente, quisiera tratar el último tema de mi presentación, que está relacionado con la terminación del vínculo laboral. Si me ayudan con la siguiente, gracias. Esta terminación del vínculo laboral, de todas maneras, resulta siendo la alternativa a la que no nos puede llegar. Estoy convencido de que ni las empresas ni los trabajadores, evidentemente, quisieran estar en una situación de terminar vínculos como consecuencia del estado de emergencia. Sin embargo, lo realista y por las informaciones que todo el mundo conoce respecto a la crisis, nos obliga a tener en cuenta la terminación es una posibilidad y cada vez se va haciendo una posibilidad mayor. Entonces, cuando hablamos de terminación del vínculo laboral, estamos hablando de diferentes formas en que la relación laboral puede concluir y que, por tanto, podría generar algún tipo de complicación. Yo he mencionado en esta diapositiva algunas que han sido constantemente consultadas como alternativas. Algunas riesgosas que algunas más complejas que otras, pero es importante repasarlas. La primera es la del periodo de prueba. Muchos han preguntado, ¿puedo aplicar el periodo de prueba dentro del estado de emergencia? Y la respuesta es depende. No hay una respuesta absoluta. Porque aquel trabajador, por ejemplo, que esté laborando de manera remota y no demuestre acomodarse al perfil que la empresa había para su puesto, pues sí podría ser cesado en periodo de prueba, porque efectivamente está laborando. Distinto sería, por ejemplo, un trabajador que no esté laborando de manera remota, porque estando bajo el periodo de licencia con goce de haber, no podría demostrar si su posición está siendo cubierta de manera adecuada por el perfil. Y si las que tenía el empleador estaban cubiertas con relación al momento de la contratación. Entonces, ahí entramos a un terreno donde aplicar el periodo de prueba respecto a un trabajador con licencia, con goce de haber, sí podría generar algún tipo de complicación. Creo yo que no tanto por el tema de la estabilidad laboral, porque un periodo de prueba implica no haber adquirido estabilidad laboral, pero sí podría hablarse de alguna posibilidad de daño, sobre todo si periodo de prueba
justificando mi medida en el estado de emergencia, porque aquel trabajador, no obstante que no está protegido por la estabilidad laboral, podría considerar que si hay un acto hasta de discriminación o de causar daño que podría generar algún tipo de repercusión judicial posteriormente. Desde luego, la terminación del plazo es una forma de terminar vínculos, pero con dos condiciones, diría yo. Que el contrato esté debidamente suscrito, o sea, suscrito respetando las disposiciones de la ley, y que en la ejecución del contrato no se haya desnaturalizado el mismo. Es decir, si cumplimos esos dos requisitos, el contrato puede ser terminado sin ningún problema. Un tercer aspecto es la condición resolutoria. Muchas empresas que ya han tenido situaciones similares en el pasado han pactado condiciones resolutorias a partir del acaecimiento de caso fortuito o fuerza mayor. Esta cláusula en los contratos es bastante utilizada en el sector minero y en los contratistas y en otras actividades relacionadas a la minería. Y, por tanto, si han pactado adecuadamente esta condición resolutoria y como consecuencia del estado de emergencia se genera la fuerza mayor, se abre la posibilidad de aplicar esta condición resolutoria y, por tanto, extinguir el vínculo laboral. Esta es una forma legal reconocida en la norma laboral de extinción de vínculos laborales. Luego, renuncia el mutuo disensos en la medida que el consentimiento del trabajador sea expreso e indubitable, se pueden presentar en cualquier momento. Igual el despido. Si un trabajador comete una falta grave, un trabajador laborando de manera remota, por ejemplo, roba información de la empresa, la traslada a un tercero, o revela información confidencial, o agrede a un trabajador virtualmente, o se produce un acto de hostigamiento sexual, se puede iniciar todo el procedimiento legal para la averiguación de las faltas y eventualmente llegar hasta un despido. Y finalmente, el cese colectivo. Sobre el cese colectivo no hay ninguna norma especial en este momento, pero está la norma general. El cese colectivo se puede convertir en una forma válida de extinguir el vínculo laboral en este momento. La respuesta es sí, porque esa norma sigue vigente. Y es más, diría yo, el decreto de urgencia publicado el día lunes expresamente señala que todas las disposiciones laborales de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral se entienden aplicables en este contexto. Por tanto, el cese colectivo también. Distinto es si la autoridad va a aprobar estos cese colectivos. Ahí sí creo que entramos a un terreno de mayor complejidad. Históricamente, la autoridad no ha aprobado estos ceses colectivos. Creo que en estas circunstancias, en este momento, no es una alternativa viable, pero no me cabe la menor duda que si la crisis continúa y la afectación económica a las empresas se mantiene, en algunos casos más que otra, la posibilidad que se regule una norma especial colectivo para este estado de emergencia es cada vez mayor, así como ha ocurrido con el tema de la suspensión. Así que sí tengamos presente que dentro del análisis de las empresas existe esta posibilidad legal y creo que lo razonable, lo prudente para hacernos proyecciones en todas las empresas, independientemente de la actividad económica, es conocer con mayor detalle qué implicaría esta forma de terminación laboral que, insisto, no es la que uno desea, no es la que el trabajador ni la empresa desea en este momento, pero que realistamente conviene tener en cuenta y someterla al análisis de ser el caso. Y con esto he terminado mi presentación. Ahmed, por favor, si tienes algún comentario, alguna pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, Jaime. Estaba viendo las preguntas que hace el público, bastante interesantes. Hemos tratado de agruparlas para tocar temas y responder porque el tiempo es corto, perdón. Y en efecto, sin duda el tema sobre vigente o más latente, todos están vigentes, pero el más latente y el más polémico puede ser la suspensión perfecta de labores, ¿no? Hay que tener presente, como bien dice Jaime, que es una medida excepcional, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es agotar posibilidades para conseguir acuerdos con trabajadores y que esta medida sea la última, ¿no? Tampoco termina la relación laboral, pero sin duda genera una afectación económica al colaborador y eso hay que tener bastante sensibilidad para tratarlo, ¿no? Respecto a los temas de salud y seguridad del trabajo, se van a
puntos bastante coincidentes con el trabajo remoto, ¿no? Porque inclusive hablamos de temas no solamente físicos, sino psicológicos, temas de estrés, y esto la empresa debe tratar de buscar mecanismos para ayudar a que los trabajadores tengan información de cómo distender estos momentos complicados, además de establecer bien los horarios de trabajo para no, someter a una constante conectividad al trabajador, ¿no? Entonces hay varias cosas que se van a dar. Pero bueno, pasemos a las preguntas, por favor. Trataba de agruparlas y quisiera primero hablar sobre el tema de... Un segundo. Estamos acá. Muy bien. Liliana, por favor, voy a tratar de agrupar varias preguntas. Un trabajador no fiscalizado, ¿cómo podría compensar? ¿No? ¿Cómo puedo ponerle un horario en la compensación? ¿Y si la reducción de la remuneración es solo un acuerdo o tengo que comunicar al Ministerio de Trabajo? O sea, son dos preguntas, ¿eh? Pero una tiene que ver con cómo compenso y si reduzco la remuneración, ¿tengo que comunicarlo al Ministerio? Ya, muy buena pregunta, ¿no? Si bien es, según lo que dice la norma, entendemos que un trabajador que normalmente era un trabajador no fiscalizado a efectos de la jornada laboral, también puede continuar teniendo esa situación dentro del aislamiento domiciliario, ¿no? Es lo que se entiende a raíz de lo que dice la norma. ¿Qué cosa es lo que recomendamos en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto lo que nosotros recomendamos es que al momento de acordarse cómo va a llevarse a cabo la compensación con un trabajador no fiscalizado, se dé preferencia a la compensación a través de vacaciones o feriados, por ejemplo, que son por días, ¿no? Porque por lo menos nosotros íbamos a saber qué días trabajó esa persona, ¿no? El tema de compensar luego por horas de trabajo va a ser un poco complicado, pero tampoco nos cerramos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, posteriormente a la cuarentena, la empresa dispone que todos los trabajadores se queden 2 horas más por un determinado tiempo trabajando, ¿no? Entendemos que un trabajador, aunque no sea fiscalizado, también más o menos va a tener que estar operando dentro de esos rangos horarios para poder estar en sintonía con todos los demás trabajadores de la empresa, ¿no? Creo que es un caso que hay que... una situación que hay que revisarlo caso por caso, pero preferir siempre la compensación por días a través de vacaciones, ¿no? Gracias. Ok, gracias, Liliana. Había otra pregunta más de la reducción de remuneraciones. La reducción de remuneraciones es un convenio privado que se acuerda entre el trabajador y el empleador y no es necesaria la comunicación al Ministerio de Trabajo. Gracias. Perfecto, y sigamos un poco con el tema de la reducción de la remuneración porque hay varias preguntas y las hemos agrupado. ¿Tiene un plazo de vigencia o puede ser indefinido, no? Y, sí, dos personas preguntaron, Hugo y Juan Carlos preguntaron algo muy similar, si es de carácter temporal. Y, si esto además está condicionado, si es temporal, está condicionado a qué situación, ¿no? A una mejora económica de la empresa, no evidenciamos esto, Lili. Ya, ok. Sí, perdón. Sí. La reducción de remuneraciones no necesariamente tiene que ser temporal, ¿no? Muchas veces se pacta la reducción sin ningún plazo, a plazo indefinido, porque es por una situación X, no hay ningún problema con eso, no hay necesidad, porque de repente no sabemos en qué momento se va a mejorar la situación de la empresa, ¿no? Y de otro lado, no se encuentra condicionado a nada, ¿no? O sea, no es que esté... condicionado a una situación económica particular, ¿no? Es digamos que solamente se exige qué motivo en este momento me está dando a mí facultades para hacer esta reducción. Ahora hay que tener en cuenta una cosa que ya va más allá de lo legal, ¿no? En el futuro, ¿quiero conservar o no este talento, ¿no? Y cómo hacer para preservarlo. Gracias. Perfecto. Y sigamos, Lili, un par de preguntas más y luego cambiamos de tema. Igual todo con el tema de la compensación, ¿no? Cuando tengo licencia con goce de haber, ¿se considera un adelanto de remuneración? ¿Podría entonces contarlo de la gratificación o la liquidación en caso no se llegan a compensar estas horas? Ya, la licencia con goce de haber no es considerado como adelanto
de remuneración, sino más que nada es un pago, aunque el trabajador no se encuentre prestando servicios, ¿no? ¿Y cómo se puede compensar? Se puede compensar de acuerdo a las formas como ha establecido nuestra norma, que es que dice que es de una manera libre, ¿no? Entonces, de una manera libre, ¿qué quiere decir? Que lo podemos hacer contra vacaciones, feriados, y también, ¿por qué no? Contra eventuales descuentos en la liquidación de beneficios sociales, o eventual descuento en la gratificación, o CTS, siempre que el trabajador así lo autorice, ¿no? Perfecto. Y acá hay una pregunta bastante interesante como las anteriores. Dice, escuché que la reducción de salarios, y esto nuestra amiga María Fernanda Ugaz nos dice, escuché que la reducción de salarios tiene que negociarse con el trabajador. Pero, ¿qué pasa si se lo imponen y no tiene oportunidad de decir, no estoy de acuerdo con tal porcentaje de reducción? ¿Qué mecanismos o qué puede hacer el trabajador, ¿no? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque, en efecto, puede estar de acuerdo con la reducción, pero ¿cuánto, no? Sí, de hecho, este convenio tiene que ser acordado en todas sus condiciones, ¿no? De manera voluntaria entre ambas partes. Entonces, no cabe que se imponga un monto de reducción o que se imponga la reducción, ¿no? Si el trabajador no está de acuerdo, no debe suscribir con el monto de reducción, no debería suscribir el acuerdo. Si esta medida fuera impuesta por la empresa, el trabajador podría señalar que está habiendo un acto de hostilidad en la medida que hay una reducción inmotivada de sus remuneraciones y con todo lo que implica de poder darse por despedido o pedir judicialmente el cese de la hostilidad, ¿no? Con las sanciones correspondientes también al empleador, eventualmente, porque también puede acudir ante la SUNAFIL. Gracias. Perfecto. Y acá una última pregunta de este bloque, para pasar con Jaime. Esta pregunta también nos la hace nuestro amigo Edgar, y nos dice, en el caso que se acuerde una reducción de remuneración y posteriormente el empleador decide la reducción del personal, ¿vale? Si retiro a la persona o ya termino el vínculo laboral con la persona, ¿cuál es el sueldo que se debe utilizar para calcular las liquidaciones? ¿La remuneración pre o post-COVID? ¿No? Porque inclusive es interesante, porque puede que inclusive durante el COVID haya sido desvinculado, y entonces, ¿qué de sueldo debería usarse para su cálculo de liquidación? Claro, ¿El periodo de emergencia o el anterior? Sí, adelante, por favor. Sí, una vez que opera el convenio de reducción de remuneraciones, se utiliza la nueva remuneración para el cálculo de los beneficios. Pero nada impide, como yo señalé, que las partes hubiesen pactado en ese mismo convenio de reducción la posibilidad de que, si fueran cesados, sus beneficios se calculen en función a la remuneración anterior, ¿no? Pero la regla es que se calculan los beneficios con la última remuneración. Ah, interesante, interesante. Muy bien. Entonces, gracias, Liliana. Volvemos contigo con muchas preguntas que hay sobre el tema de reputo. Y vamos con Jaime. Jaime. Listo. Perfecto. Acá hay un bloque de preguntas vinculadas con la suspensión perfecta. Entonces, vamos con alguna de ellas. Un segundo que lo ubico. Ok. Suspensión perfecta. Dame un minuto, por favor. Ok. ¿Qué documentos debo ingresar para la solicitud de suspensión perfecta de labores? Hay uno que ha sido aprobado por el Ministerio de Trabajo que se llama declaración jurada, porque es un documento en forma de declaración jurada donde se debe señalar cuál es el motivo por el que presenta la solicitud de suspensión perfecta, y luego le van a pedir información desde los trabajadores implicados, las tareas que están desarrollando en la empresa, opciones que tienen asignadas, le van a preguntar también si los trabajadores están sindicalizados o no, y si se ha reportado al sindicato sobre la suspensión perfecta que se ha adoptado. En realidad se trata de un documento que está redactado de una manera bastante esquemática, bastante sencilla, diría yo, con lo cual fácil de llenar es, pero ese es el documento madre, ¿no es cierto? Porque ¿qué debo acompañar a ese documento? Debería ser donde
el empleador ponga el especial foco. Ese documento, la declaración jurada, debe ser acompañado de aquellos sustentos que considere importantes y que justifican o prueban el supuesto aplicado. Es decir, si estamos ante una afectación económica o si por la naturaleza de la actividad no puedo desarrollar trabajo remoto y o licencia con goce de haber. Entonces, esa declaración jurada, la completo, el escaneo, y la presento en el aplicativo junto con la documentación que considere relevante para efectos de esta acreditación. Es importante tener en cuenta que la presentación de documentación sustentatoria es una opción, no es una obligación. Pero ojo, que la recomendación sí es que algo se presente, sobre todo lo más importante, sin perjuicio de que si hay más documentación que tenga que presentar, lo haga ya dentro del proceso de verificación posterior que se iniciaría a continuación. O sea, no impide que aquello que no pude presentar en este momento no pueda luego presentarlo si es que el fiscalizador lo solicita. Pero creo que hoy la declaración jurada y el aplicativo son bastante amigables para la presentación. Perfecto. Y en la misma línea, aquí hay una pregunta bien puntual e interesante. Dice, una vez que la empresa solicita la suspensión perfecta de labores, se asume que en el presente, o sea, inmediato, ya no debe hacer pago alguno, independientemente de los 7 días que son para confirmar que la fiscalización, 7 días que necesita para confirmarse, ¿no? Y además, ¿qué va a pasar con las solicitudes que están en camino, ¿no? Que se presentaron antes del cambio normativo. Ok, sí, muy buena pregunta. De hecho, la solicitud que se presente, en la solicitud misma yo tengo que señalar cuándo empieza esta suspensión. Si yo la presento hoy y digo que hoy empieza, se aplica desde hoy la suspensión, es decir, dejo de pagar el sueldo respecto al día de hoy. Evidentemente, respecto a lo trabajado ayer, tengo que pagar el sueldo, porque la suspensión aplica desde el momento de la solicitud. ¿Qué pasa? Interesante. ¿Qué pasa con los procedimientos anteriores? Es decir, lo que se presentaron o lo que se iniciaron antes de la entrada en vigencia de este decreto de urgencia. Desde luego es un procedimiento regulado por una norma distinta, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Sin embargo, creo yo, si yo fuese un empleador que inició el procedimiento antes de este decreto de urgencia, yo presentaría información complementaria al amparo de este decreto de urgencia para reconducir el procedimiento al actual, de manera tal que me permita estar dentro de los supuestos que el decreto de urgencia actual ha previsto y de esa manera encauzar la fiscalización posterior a lo que la nueva ley introduce. Yo no recomendaría dejar sin efecto el procedimiento anterior, porque lo que va a ocurrir si yo dejo sin efecto ese procedimiento es que voy a tener que pagar todo aquello que había pedido como suspensión y tendría que reiniciar uno nuevo y recién a partir de ahí se aplicaría la suspensión en estricto. Entonces, creo que donde está el mismo argumento de fondo, porque a nadie le queda duda de que se trata de una fuerza mayor, la posibilidad de reencauzar el procedimiento se ve como completamente razonable y por tanto la evaluación del caso debería ser sobre la base de que en ambos procedimientos existe la misma fuerza mayor que ahora se quiere de alguna manera revisar a partir de este nuevo procedimiento. Perfecto. ¿Y qué pasa si se declara improcedente? Nos pregunta nuestra amiga Romina. ¿Qué pasa si se declara improcedente la suspensión perfecta? ¿Basta que el empleador reintegre la remuneración, pero ya no habría multa? Y quiero ampliar la pregunta. ¿Qué pasa si luego de una fiscalización me dicen que no operaban? ¿Debo regularizar la remuneración y habrá multa en esos casos? Claro, si la resolución del ministerio declara improcedente la solicitud, lo que va a decir el ministerio es reincorpora a los trabajadores desde el momento en que fueron suspendidos y reitera todos los pagos que no realizaste como consecuencia de la suspensión. Creo que el tema ante la autoridad de trabajo terminaría si es que cumplo con lo que efectivamente me dice. Por tanto, eso no podría generar ningún tipo de sanción administrativa. Creo que un tema distinto y que no va a ser competencia de la SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo es si se considera, por ejemplo, que ha habido algún tipo de fraude, ¿no? Si hubiese un supuesto de ese tipo, sí creo que la complicación más va a ir por quien quiera utilizar este argumento del fraude para cuestionar la decisión de la empresa a nivel judicial.
y eventualmente, por ejemplo, exigir algún tipo de indemnización, pero a nivel judicial. Me estoy poniendo en el supuesto de que un trabajador considere que no obstante que se le ha devuelto el sueldo, eso le afectó en su oportunidad, le generó un daño que aspira a que sea amparado por el Poder Judicial y tendría la vía. Igual pasaría en el caso de un sindicato. Por eso es que la norma, y de hecho el discurso político de la ministra en este momento es evitemos el fraude, porque de alguna manera ella sabe que el fraude no solamente es un tema administrativo, sino que eventualmente podría generar complicaciones a nivel judicial. Ok, otra pregunta más. Vamos un poco más con esas preguntas respecto a suspensión perfecta. Los motivos por los cuales se puede acoger a esta suspensión perfecta, naturaleza de la actividad y nivel de afectación económica, ¿tienen que darse ambos criterios o puede darse solo uno? Puede ser alguno de ellos. Perfecto, muy bien. Hay también una pregunta muy interesante. Todas han sido, la verdad, interesantes y hemos tratado de agruparlas. Una que hace referencia al programa Reactiva Perú. Si nos hemos acogido al programa de Reactiva Perú, ¿existe alguna norma que impida que la compañía pueda optar a la vez por la suspensión perfecta? Ninguna. No hay ninguna disposición que condicione el otorgamiento de la suspensión perfecta a si la empresa aplicó para el programa Reactiva Perú. En realidad no existe disposición, por tanto no se podría considerar dentro del análisis. Es más, diría yo que uno podría actuar pidiendo el beneficio de Reactiva Perú, el préstamo, porque parcialmente quiere asumir la planilla y por la otra parte de la planilla pedir la suspensión. Eso sería completamente razonable. Perfecto. Antes de aplicar la suspensión perfecta de labores, ¿puedo indicarle a un trabajador que salga de vacaciones sin firmar acuerdo previo? Y amplío la pregunta, ¿puedo sugerir que salga un trabajador de vacaciones explicándole que es una medida, digamos, favorable para ambos antes de la suspensión perfecta? Yo lo que diría es que se debe agotar todo el esfuerzo para obtener el consenso. Es decir, proponer el acuerdo al trabajador. Si el trabajador consiente y está de acuerdo, entonces se firma virtualmente este documento y se procede a otorgar las vacaciones. Si el trabajador no está de acuerdo, en realidad la empresa tiene dos alternativas. O se va por el lado de la decisión unilateral, que la veo altamente contingente, o se va por la suspensión perfecta. Creo que en la medida que al trabajador se le explique cuáles son las alternativas legales que tiene la empresa, probablemente los extremos se junten y lleguen al acuerdo del otorgamiento de vacaciones. Perfecto. ¿Se puede aplicar suspensión perfecta? Eso está bueno, todas son buenas, la verdad. ¿Se puede aplicar una suspensión a trabajadores? Bueno, suspensión laboral, pero también es un tema. ¿Grupo de riesgo, si no puede, y además no pueden realizar trabajo remoto? Claro, los trabajadores de riesgo, si bien tienen una especial protección en materia laboral durante este periodo, si no pueden desarrollar trabajo remoto y ya no puedo seguir pagando la licencia con goce de haber, también pueden ser o formar parte del grupo de trabajadores suspendidos. Expresamente la norma lo permite, el decreto de urgencia. Ok, y acá hay una también. ¿Qué pasa si solicito la suspensión perfecta? E implica que en un periodo determinado los trabajadores que entraron en esta modalidad ya no deben prestar nada de servicios a la empresa, así sus jefes soliciten que asista, claro, le doy suspensión perfecta y necesitaba algo y pido que me ayudes en algo. ¿Están obligados? No sé si obligados, pero ¿existe algún mecanismo donde pueda la empresa recurrir a ellos por alguna razón? Sería totalmente contradictorio y creo que abriría las puertas para una denuncia y creo que no es lo más recomendable, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿ahí qué recomendaríamos, ¿no? Si decidimos aplicar la suspensión perfecta a un grupo de trabajadores? Ver que todos los trabajos en los que están involucrados, la información que manejan, toda pueda estar ya recabada por la compañía, de modo que no se les pregunte nada, ¿no? Para evitar este riesgo. En realidad, el análisis respecto a qué trabajadores van a ser sometidos a la suspensión debe ser bastante riguroso, porque puede ser que el empleador los incluya y luego se dé cuenta que en verdad sí era necesario que trabaje. Entonces, claro, yo tengo en ese momento o
dejo la suspensión perfecta sin efecto respecto a ese trabajador y, por tanto, le comienzo a pagar por el trabajo efectivo, ¿no? O veo alguna forma de que regresando a trabajar de manera efectiva, por lo menos lo realice de manera parcial, si es que fuese la forma, ¿no? Es decir, por número de horas, por resultado, en verdad las fórmulas para comenzar a pagar y restituir la compensación por el trabajo efectivo, aunque sea de manera remota, están abiertas. Siempre va a ser mejor que haya labor efectiva y pago antes que la suspensión perfecta. Perfecto. Y una última pregunta de este bloque para ir con Liliana. ¿Qué pasa si un trabajador entra dentro de la suspensión perfecta y vence su contrato antes de estos 90 días que puedes recurrir a ella bajo este régimen especial? ¿La compañía se ve obligada a renovarle el contrato o ya se considera extinto el contrato? Creo que eso es justamente parte del análisis minucioso que tiene que hacer la empresa respecto a los trabajadores que va a someter a la suspensión. Porque evidentemente, si un trabajador está por vencer su contrato y la fecha de vencimiento es anterior a la fecha que yo he pedido para la suspensión perfecta, entonces es mejor esperar el vencimiento del contrato. Ahora, si yo quiero igual aplicarle la suspensión y el plazo del contrato vence durante la suspensión, no me va a quedar otra alternativa que prorrogar ese contrato para que calce en el periodo de suspensión que he solicitado. Pero insisto, ese es parte del análisis justamente minucioso, caso por caso, que es importante realizar para incluir o no al trabajador dentro del listado. Ok, la última, que viene interesante también. Respecto a la declaración de la letra, donde señalaba que la aplicación de la suspensión perfecta no puede aplicar a reactivo, o sea, en forma reactiva, como que debe ser la primera opción, imagino, se debe referir a esta pregunta. Claro, retroactivamente no puedo aplicar la solicitud, ¿no? O sea, yo no puedo presentar una declaración, perdón, la solicitud y decir que la suspensión comenzó a operar desde la semana pasada. Eso no puedo hacerlo. Siempre es, por lo menos, desde el día en que presento la solicitud. Ok. Ok. Jaime, muchísimas gracias. Y ahora volvemos con Liliana. ¿Es el micro esté apagado? Liliana. Sí, perdón, ¿puedes repetir la pregunta que no te oí bien? Ok, perfecto. Entonces, empezamos con un bloque relacionado a este trabajo remoto. He agrupado algunas preguntas aquí. Perfecto. Vamos primera. Y hay varias, ¿ah? ¿Cuándo es el plazo idóneo para que el empleador comunique a sus trabajadores la instalación del trabajo remoto? ¿Es imperativa esta comunicación? Sí, esa comunicación es obligatoria porque así lo han dispuesto las normas que regulan el trabajo remoto, ¿no? Lo ideal es hacerlo una vez que se haya aplicado el trabajo remoto. Entiendo que no todas las empresas lo han podido realizar porque justamente la cuarentena y todo esto se ha dado de un momento a otro, pero no, nada impide que se pueda regularizar, ¿no? Perfecto. Y en eso del trabajo remoto nuevamente, ¿cómo controlo las jornadas? Es lo que te había preguntado, pero de repente puedes extender un poco más. Y además, si soy una persona no sujeta a gestión, ¿cómo evito a que ya comience a tener temas que colindan con salud, seguridad y salud del trabajo? O sea, ¿cómo ves este tema de horario de trabajo o jornada de trabajo para alguien que está haciendo trabajo remoto? Y si no está sujeto a fiscalización, ¿qué implica? ¿Que 24 horas tiene que estar disponible? Ok. Bueno, el control de los horarios o de la jornada es de cargo del empleador. O sea, el empleador va a ser responsable de controlar y verificar cuáles son los horarios de trabajo del empleado, ¿no? En ese sentido, tendrá que hacerse valer de medios tecnológicos para poder fiscalizar eso, dependiendo de las actividades del trabajador,
¿no? O en función de quizás determinada carga laboral que normalmente se cumple dentro de una jornada ordinaria, por ejemplo, ¿no? Todo en realidad tiene que ser razonable, ¿no? Todo tiene que ser, y también en lo último que señalas, que aquel trabajador no fiscalizado no significa que es un trabajador que está 24 horas a disposición, ¿no? Lo que se entiende, como no lo puedo fiscalizar, no puedo saber exactamente lo que está haciendo en cada momento por la naturaleza de sus actividades. Entonces, si me manda algo a las 9 de la noche, no significa que estuvo trabajando desde las 8 de la mañana en eso, ¿no? A eso más tiende el tema no fiscalizado, pero igual todo debe ser de manera razonable. Gracias. Gracias. Los protocolos van a ser importantes y para poder tenga sus espacios de necesidad, porque ahora tenemos la familia en casa, los chicos, tal vez mucha ayuda. En realidad, si bien el trabajo es algo muy importante en nuestras vidas, también la sensibilidad de los empleadores es relevante. ¿Le podemos reducir el sueldo a los trabajadores que hagan trabajo remoto? Como una medida. Sí, no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna limitación en quiénes son los trabajadores que van a poder acordar una reducción de remuneraciones, ¿no? No hay ningún problema en celebrar un acuerdo de reducción con aquellas personas que están realizando trabajo remoto. Perfecto. Esta pregunta ya la habíamos hecho, pero solo para precisar y poder responder a nuestra amiga, me parece que es Carla. Si ya por la naturaleza de las funciones, un trabajador ya hacía trabajo remoto, aunque creo que el trabajo remoto era más bien, es una modalidad especial en este periodo, tal vez le tengo que comunicar formalmente que va. Hola. ¿Sí? ¿Se escuchó la pregunta? Sí, me parece que te entendí. Una persona que venía realizando, no trabajo remoto, sino es teletrabajo, que es lo que existía, lo que existe aún. ¿Sí, no? Trabajo remoto. También trabajo remoto, imagínate. Y como el trabajo remoto es algo nuevo, sí existe una necesidad de hacer la comunicación porque la norma así lo establece. Creo que tal vez se refería a si dentro de la política de una compañía te permitía tener flexibilidad y hacías de alguna manera trabajo remoto, dado, pero creo que no estaba formalmente establecido esto, sino el trabajo. Igual tienes que comunicarlo como bien señalas, ¿no? Porque es una circunstancia particular la que vivimos ahora. Sí, exactamente. Okay. Uh-huh. ¿Qué pasa si el trabajador, pese a pertenecer a una empresa con actividad considerada esencial, por temor no desea asistir a trabajar? ¿Qué se puede hacer? ¿Se le puede obligar a alguien? Es una muy buena pregunta. Efectivamente, el trabajador está obligado a asistir a prestar sus servicios si es que su empresa continúa funcionando, pero más bien, por ejemplo, si el trabajador tiene una sospecha que podría estar contagiado o tener los síntomas de COVID-19 sin diagnóstico aún, con una certificación médica podría excluirse de trabajar. O también, obviamente, si el trabajador ve que en su centro de trabajo no se están tomando las medidas de seguridad y salud en el trabajo correspondientes a esta situación excepcional, ¿no? Podría dar cuenta de ello, ¿no? Y no ir a trabajar y plantear el reclamo correspondiente ante SUNAFIL, que sigue funcionando en estos días, ¿no? Perfecto, perfecto. Tenemos una pregunta aquí, vamos a ver cómo la enfocamos. Dice, ¿la redefinición de los espacios de trabajo no debería ser resultado de cambios normativos? El empleador podría tomar definiciones con su mejor intención, pero no necesariamente con el mejor sustento técnico. ¿Se conoce para una específica? De hecho, cada centro de trabajo va a tener su propia particularidad, ¿no? Cada centro de trabajo va a tener su propia particularidad y va a depender del jefe o la persona a cargo de los temas de seguridad en el trabajo, ya sea que contrate un especialista o él directamente, determinar cuáles son las especificaciones técnicas, ¿no? De acuerdo también a
normas técnicas internacionales que se van a dictar, o tal vez el Estado peruano dicte sus propias normas técnicas también, de cómo de acuerdo a ello van a tener que ser los nuevos protocolos de seguridad dentro de las instalaciones, ¿no? En función de cada centro de trabajo en particular, ¿no? Habrá normas que van a ser probablemente de aplicación general a todos, pero va a haber normas especiales que el propio jefe de seguridad y salud de trabajo tiene que saber que se tienen que aplicar en su instalación. Gracias. Perfecto. Acá hay un par de preguntas más, vamos a hacerlas muy breves. Y tiene que ver con las implicancias y el estrés y los temas de salud que pueden implicar hacer un trabajo remoto por este manejo de los tiempos, ¿no? Y la pregunta ¿es responsabilidad de la gerencia velar por el bienestar del trabajador? ¿Debe involucrar a un psicólogo o trabajadora social en una capacitación a sus trabajadores para manejar esta situación? Y amplía un poco, ¿qué pasa si sucede un incidente en casa? ¿Es producto de estar, digamos, en este estrés y justo estás realizando una función y de repente es muy necesaria y estás muy estresado y pasa un incidente, ¿qué grado de responsabilidad puede tener la compañía y cómo puede, en todo caso, deslindarla? Claro, tal como lo señaló Jaime, como parte de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, una obligación esencial es la prevención. Dentro de estas medidas de prevención, el área encargada de seguridad y salud del trabajo debe identificar y prevenir cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos todos los trabajadores cuando estamos laborando desde nuestros domicilios bajo trabajo remoto, ¿no? Entonces, si se identifica como un riesgo el estrés por esta situación o la forma cómo se están llevando a cabo los servicios, ¿no? Con las relaciones familiares de por medio en casa, y si lo considera pertinente como una medida de prevención, que puede ser, ¿no? Disponer entonces a una capacitación obligatoria a los trabajadores para lidiar con este estrés, ¿no? Entonces, si ocurriera algún incidente, ¿no? A consecuencia de ello, se debe informar inmediatamente a la empresa para que la empresa tome las medidas de seguridad y salud respectivas, ¿no? Y recomiende cuál es la acción a tomar. Gracias. Perfecto. Y la última pregunta para regresar también con Jaime. Ante la falta grave de un trabajador durante el trabajo remoto, como por ejemplo insultar a un superior, vaya, ¿qué tal caso? ¿Se puede iniciar un proceso disciplinario cuya medida máxima sea un despido? ¿Esto es contingente? Bueno, una falta grave cometida por un trabajador durante este periodo de trabajo remoto o este periodo de emergencia, de todas maneras puede dar lugar a un procedimiento sancionatorio, ¿no? Más bien, por ejemplo, si en este caso del ejemplo, si fuera un despido, tener en cuenta que va a ser difícil formalizar el despido dentro de este periodo de cuarentena. ¿Por qué? Porque el despido tiene que ser notificado, ¿no? Al domicilio del trabajador, y no creo que en estas circunstancias pueda salir una mensajería para llevar a cabo eso. Y dos, el trabajador también tiene su derecho de defensa, ¿no? A defenderse 6 días de los cargos que le está haciendo el empleador, y para eso obviamente se tiene que asesorar, y en la medida que no todos los abogados no están trabajando, no hay una oferta de abogados que estén trabajando de manera física, quizás les sea difícil acceder a esta defensa también. Entonces, lo que recomendamos es que se redacte la carta, vaya redactando la carta de imputación de falta grave, ¿no? Explicando esta coyuntura actual de por qué no se envía inmediatamente, ¿no? Y mandarlo una vez que se regularice en la situación, ¿no? Sí, acá hay una última, Lina, sé que te dije anteriormente la última, pero esta está interesante también. Dice, ¿qué pasa con las capacitaciones obligatorias anuales que la nueva regla exigía que sean de manera presencial? ¿Las puedo hacer de manera virtual? Yo creo que en esta actual coyuntura tenemos que ser flexibles, y de hecho que llevar una capacitación, dado que no se permite la capacitación física porque no hay la asistencia de los trabajadores a la empresa, de hecho lo único que queda es la capacitación virtual, teniendo en cuenta que el fin máximo de la seguridad y salud del trabajo es proteger la vida y la integridad física de los trabajadores, ¿no? Y la virtual es la única forma de hacerlo en este momento, ¿no? Muchísimas gracias, Liliana. Regresamos con Jaime. Ya estamos sobre la hora, pero vamos a ver de las que no pude agrupar, a ver si hay alguna que podamos responder. Jaime, por favor.
Si un trabajador renuncia en abril en su liquidación, ¿tampoco debo descontar la comisión y fondo obligatorio de AFP? No se puede descontar. ¿Puedo repetir, por favor? No se puede descontar la comisión y fondo obligatorio de AFP. No, salvo que el acuerdo suscrito, si es que lo ha suscrito, el trabajador lo permite, se puede descontar. Pero si el acuerdo no lo contempla o simplemente no hay acuerdo, no podría hacerlo. Ok, otra adicional. ¿La empresa podría acordar con los trabajadores de riesgo, como los mayores de 60 años, la jubilación, a pesar de que legalmente la jubilación se aplica a los 65? No creo, porque ahí hay normas especiales que regulan el tema de la jubilación y no podría pactarse en contra de esas disposiciones. Otra, ¿la suspensión perfecta solo dura por este periodo de emergencia o puede ampliarse hasta que la empresa estabilice su operación? Y sería interesante, este decreto de urgencia relacionado a la suspensión perfecta, ¿cómo está en contraposición de la ley de promoción y competitividad laboral, que es la norma general? La suspensión perfecta regulada el lunes con el decreto de urgencia 038 se puede aplicar, dice la norma, hasta 30 días después de terminado el estado de emergencia. O sea, tiene una vigencia temporal, no se puede aplicar más allá de eso. Y claro, lo que tendría que retomarse en ese momento, es decir, cuando termine la vigencia de este decreto de urgencia, si se puede aplicar bajo la ley de productividad y competitividad laboral, el otro procedimiento de suspensión perfecta, porque abiertamente es una posibilidad que no está derogada ni prohibida. Tenemos acá una pregunta de nuestro amigo Michael, y dice, ¿las decisiones de carácter unilateral aplican para empleadas embarazadas? No, yo creo que allí hay un factor distinto, ¿no? Que es el del derecho fundamental y el derecho a no ser discriminada en el caso de las madres gestantes. Creería yo que las decisiones unilaterales, además de ser decisiones residuales, es decir, no deberían ser la regla, especialmente no deberían aplicarse para casos sensibles, justamente como el consultado, que encierran una protección especial, diría yo. Perfecto. Bueno, sin duda todas las preguntas han sido muy interesantes. Muchas gracias, Liliana y Jaime, por estar prestos a responderlas. Pedimos disculpas a aquellos que no pudimos elevar su consulta claramente por un tema de tiempo. Todas han sido muy interesantes, agradecemos la participación. Y ya en respeto a la hora y a las labores que ustedes tienen que realizar, queremos cerrar este webinar y prometemos regresar pronto con otros temas también. Así que, por favor, una reflexión final, Liliana, y tus palabras de despedida, por favor. Gracias, Ahmed. Mi reflexión final es para que todas las partes que de algún modo participan en las relaciones laborales, de algún modo ya sea como empleador, trabajador, fiscalizador como el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL también, o quizás eventualmente el Poder Judicial en su momento, que todos tratemos de ver esta situación como una en que debemos ser flexibles, porque todo se está dando de una manera apresurada. Yo sé que hay ciertas cosas que están generando incertidumbre, pero todos debemos ser flexibles por el bien y la continuidad de la relación laboral de los trabajadores, ¿no? Y deseando que todos estén bien de salud también en sus casas. Gracias. Gracias, Liliana. Jaime, por favor, tu reflexión y palabras de cierre. Gracias, Ahmed. Creo que lo más importante en este momento, ahí donde la preocupación por los temas laborales es real, sobre todo por la incertidumbre que ha generado nuevas disposiciones, creo que lo más recomendable para las empresas, para los que tomen decisiones, es actuar siempre de manera prudente, siempre dentro de la razonabilidad, dentro de la lógica de la especial protección que tiene nuestra legislación respecto a los trabajadores, y que dentro de esa lógica de especial protección que tienen los trabajadores, se actúe de la manera que mantenga el negocio, que propicie la continuidad del negocio, y sin que esto implique adoptar medidas desproporcionadas. Creo que la ley en este momento abre la posibilidad de adoptar medidas que son razonables y también otras que son extremas.
prefiramos siempre las medidas razonables, las consensuadas, antes que las que podrían reflejar un acto unilateral o desproporcionado, sobre todo a ojos de las autoridades. Gracias, en efecto. Bueno, en mi caso, una reflexión final es, hay que hacer fiel cumplimiento de la normativa, pero también hay que tener mucha sensibilidad para aplicarlo, ¿no? Entonces es bueno siempre buscar referencias, algunos procedimientos de buen gobierno corporativo, de buena actuación, sobre todo en estos momentos creo que va a ser crucial los valores, la transparencia y la confianza que hemos podido desarrollar con nuestros colaboradores para sentarnos y poder entender cuál es la problemática y buscar ayuda mutua, sobre todo preservando mucho los intereses de las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, aquí desde KPMG nosotros estamos dispuestos siempre a apoyarlos a sus consultas. Ustedes pueden ver ahí nuestros mails y vamos a estar listos para responder cualquier pregunta que se haya quedado pendiente y que ustedes consideren que es relevante para que pueda ser respondida. Así es que a nombre de KPMG, a nombre de Liliana, Jaime y el mío, Ahmed Vega, les agradecemos muchísimo su presencia. Espero que haya sido del agrado y haya cubierto sus expectativas. Y esperamos vernos muy pronto. Recuerden que ser resilientes transforma un negocio, pero ser responsables ayuda a salvar un país, y esa es nuestra misión principal. Muchas gracias, que tengan un buen día. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.